Bueno, gente, acá llegamos. Recién acabamos de llegar. Hay bastante viento. Espero que se esté escuchando bien. Estamos usando igualmente un micrófono, pero bueno, hay tanto viento que quizás no es suficiente. La verdad que el campo se puede ver hermoso. A ver, allá me voy a mostrar, a ver si hago un poquito de zoom. Se ven las sierras, pero bueno, hay mucho viento y un poquito acá adentro. Acá tiene todo ordenadito. Hay carne acá. Mira el jamoncito ese, lo que una paletita. Terrible. Muy lindo. Ahora le voy a seguir mostrando. No, pero ahora vamos a hacer, ya estamos sacando la cuenta, yo digo. Estos gauchos, les voy a hacer un estofado en la noche. ¿Qué? Un estofado de espinazo cordero. ¡Qué rico! ¡Oh! Ya pero tengo no, que se vengan a quedar acá, ¿eh? No, no, no. Por hoy nomás. No, no, porque... Che, ¿sabías vos? José. ¿Le metí de pata que se mandó aquel? Sí, ¿con qué? El otro día. Ah, sí. Me hizo cortar el avance, estaba con una percanta. Ah, no, así no se puede, hermano. No. Y le va a tener que poner un límite. No puede ser que te llame. Femenina, le dije. No puede ser que te llame a cualquier hora. No, no, a cualquier hora no, es al mediodía. Es un desonejo. Ya, se corta la pata si le da un hacha. ¿Eh? Se corta la pata este si le da un hacha. No, pero es fácil, hermano. Todo cuero de oveja. No le das tiempo. No, porque ya de verdad. Ya saben cuando tiene que ir. Mira, te corten la mezquita. Pará, hay que filmarlo esto. Filmarlo en cortado. Mira, cortando bajado. Acá se puede cortar. No, si está ahí todo. No, no seas pavo. ¿Cortás del otro lado, cachucal? Vacío ya. ¿Querés cortar una costilla? No, de acá quiero cortar. Y bueno, cortá del otro lado. Cachú y le dejás el pedazo colgado. Alto, ¿ves? Arrodillado en el suelo, no, porque está lleno de aceite y gasoil y se ha volcado en el piso. Te vas a ensuciar tus pantalones. Mateo, feliz cumpleaños. La verdad que no sabemos cuándo vamos a subir el video, seguramente la semana. Pero bueno, lo estamos grabando el día de tu cumpleaños, así que con Osvaldo te... Feliz cumple, Mateo. Y espero, la pases muy bien. Espero que la haya pasado bien, porque seguramente... Ya va a estar tarde. Es tarde, pero bueno, nos acordamos, así que feliz cumpleaños. Bueno, terminamos de comer con Osvaldito. Y lo que vamos... ¿Qué es eso? Un huevo de avestruz. Mirá, boludo. No, me lo va a romper, me lo llevo. Terminamos de comer y bueno, vamos a ir ahora a ver las vizcacheras y mostrarle un poco, están allá lejos. Así que bueno, espero que si le está gustando el video, dale like y suscríbete. Suscríbete que bueno, que nos ayuda bastante, darnos el like que también, o si no te gusta también le puedes dar un negativo. Que para todos nosotros, bueno, todo eso nos sirve para saber cómo tenemos que ir haciendo los videos, porque siempre hay cosas que mejorar y bueno, vamos aprendiendo. Ya él se fue con el huevo para allá. Ya. No se puede vaciar con un agujerito acá. ¿Para qué querés llevarte el huevo, Osvaldo? Después, cuando yo lo llevo a joder, así lo pones en tu casa, listo. Sí, lo echa la madre de la casa. ¿Tiro ya? Deja que después le tiramos un tiro con el rifle. Dejá que después le tiramos con el rifle. Ah, después le tiro con el rifle.
No, un tiro cada uno. Yo primero. Sí. Bueno, ahí está el huevo. Me puso Osvaldo. Dejamos el auto ahí y bueno, arrancamos a caminar. Bizcachera, ya estas son las primeras. Tenemos bizcachera. Para que se den una idea, el campo, el alambre este llega ahí y es una T. Son dos campos y el otro campo que está allá. Bizcachera hay ahí, allá, todo ahí contra el alambre. Ahí hay otra, más allá hay otra, por ahí hay otra. En el campo hay como 5, vamos a recorrer. Más allá hay una laguna y hay bizcachera todo alrededor. Y allá al final de este mismo campo, de este lote, de aquel lado, también hay bizcachera. Así que bueno, ahora vamos a ir recorriendo y para que tengan un panorama. Ahí está la otra y allá está el auto. Vamos a seguir recorriendo, así vamos viendo dónde están las bizcacheras. Allá veo dos avestruces corriendo. Oh, maldito. ¿Cómo se va a complicar andar a la noche con estas espinas? ¿Eh? Este paisaje. Okay. Gigante. Otro. Para no ver, perdón, de la laguna. Está por allá. Más allá y más, dando la vuelta.
a ver si puedo cazar una. Voy por allá. Quiero firmar otra antes que se haga de noche y se pueda ver bien. Gente, acabo de una ahí. A unos 30 metros voy a tirar mano alzada. Ojalá que le pegue. Bueno, volvimos con Osvaldito después de la primera vueltita. ¿Qué pasó, Osvaldo? ¿Cansado? Acá adentro hace mucho calor, afuera hace mucho frío. Vamos acá a Chengo está cocinando. Mire cómo nos espera. Comida. Se cortó la luz. La estufita a leña que calienta, que da calambre. Muy lindo. ¿Dónde vamos a estar mejor acá, Osvaldo? ¿Qué otro lugar? Un lado. Imposible. ¿Qué pasó? Diego, tenés grabado todo. No, si tengo yo. No. Mira, Daniel, esto va a estar dedicado para vos, ¿no? No, a Daniel, que es loco con la comida. Mira, Daniel. Terrible, ¿eh? Bueno, salimos de vuelta a la cacería con los Osvaldito. Son las, ya les digo la hora, las 10:30 de la noche. Terminamos de comer con los Osvaldito, así que vamos a salir de vuelta. Ahí tiene el rifle, yo el mío lo tengo guardado atrás. Y bueno, vamos a ver cuánto descacha vemos afuera, Osvaldito. Vamos a ver. Porque hoy, ya de arranque, se dieron cuenta la cantidad que hay. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Espero que esté bueno. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete, acordate. Allá hay otra. Allá está la otra. Está el alambre. Se metió un trozo. Bien, Osvaldito. Buena. Tiras. 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 Tenemos la trampera ahí. No me deja mostrar. Salí de acá.
Y bien la cuida. Mira esto. Acá, acá. Y bueno, pero hay otra más. Tócase. No, pero la otra se metió. No, una de... Gente, son las 1 y 20 de la mañana y me acabo de levantar porque me olvidé de decirles de que, bueno, que nos vinimos a acostar porque hace muchísimo, muchísimo frío, lleno de bizcacha. ¿Qué vamos a hacer con tanta bizcacha? Ya cazamos un montón, varias limpiamos y bueno, nos quedan todavía muchas por limpiar, así que mañana temprano nos vamos a levantar a limpiar y revisar las tramperas que nos quedaron bueno, nos quedaron las tramperas armadas, así que mañana esperemos poder agarrar alguna. Así que Osvaldo ya palmó, ahora lo van a ver dormido. Y yo me levanté para avisarles porque si no me iba a dormir y iba a amanecer mañana. Acá tengo, miren, estas las que limpiamos. Y bueno, tenemos un par más todavía. Así que mañana apenas nos levantamos a limpiar. Así que bueno, hasta mañana. Explica acá el... Esta es una trampa guillotina, ¿no? Pisa esta chapita. Waldo. Me parece que hay una bizcacha.